¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos como siempre y una vez más a un nuevo video del canal de Juancibox. Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión continuando con el review de los mejores plugins para nuestro OBS. En esta ocasión vamos a ver un plugin que me lo habían pedido mucho, cómo funciona. Sobre todo voy a mostrar las cosas que yo haría, manejo y que la verdad me parecen las mejores de este plugin. Tiene un montón más, así que pues vamos viendo cómo acomodamos todo esto. Principalmente las que yo manejo, las que yo creo que son lo más brutal de este plugin. Se denomina StreamFX. Es un plugin que obviamente está disponible únicamente para la versión de OBS. El mejor programa pues para hacer streaming y todo eso. He hecho muchísimos videos, mejores configuraciones y demás. No sirve para Streamlabs OBS, voy aclarando. Solamente para OBS, el programa base con código abierto. Pues bien, se trata de StreamFX. Podremos hacer cosas como las siguientes: efectos de duplicación de fuentes, donde la del fondo podamos modificarla. Por ejemplo, en este caso la cámara está de fondo, blureada. Y bueno, si yo vuelvo a mi escena principal, no toma la misma. Es como una duplicación de fuentes sin que afecte una modificación en distintas escenas. Por ejemplo, eso. Aparte, tendremos cositas como el tratar, o bueno, el poder voltear nuestras fuentes, darles perspectiva de esta manera. Esto yo lo solía hacer antes cuando hacía un streaming y pues ponía el chat de un lado, lo volteaba con una perspectiva y se veía un toque bastante, bastante importante en nuestros videos. Ya lo digo, esto tiene un montón de situaciones más, perspectivas, movimientos, efectos de luz, de sombras, un montón de cosas que la verdad yo no manejo al 100%. Pero para que ustedes más o menos se hagan una idea de cómo podemos trabajar con todas estas fuentes, es que hago este review de StreamFX. Sobre todo por la organización, gente. El tener un streaming donde cada cambio de escena se pueda hacer, o tengamos el recurso como creadores de hacer cosas bastante, bastante importantes sin necesidad de estar modificando posición de cámaras, recortes de cámaras, recortes de escenas y demás con el tema de duplicar fuentes. Vamos a ver cómo funciona todo esto más a fondo. Pasaremos a la instalación y todo a continuación en este video. Y bueno, gente, estoy por aquí nuevamente para comentarles que seguimos teniendo activo el segmento de recomendados en el canal. Un segmento que he destinado a las personas que quieren promocionar su emprendimiento, su canal de YouTube, su canal de streamings en Facebook, su canal de Twitch y demás. En caso de que quieran hacerlo, aparecerán en esta sección. Y bueno, todos los requisitos están en la parte de la descripción. Y nada más que decir, gente, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, gente, muchas gracias por estar aquí. Vamos a pasar rápidamente al escritorio para el tema de la instalación de este plugin. Va a ser bastante sencillo, gente, así que, bueno, muy atentos. El enlace obviamente va a estar en la descripción del video para que ustedes vayan directamente a la página de los creadores del plugin. Aquí lo tenemos, StreamFX para OBS Studio. Vamos a irnos aquí donde dice Go to Download. Perdón por mi inglés. Pero bueno, es malillo, pero aquí estamos. Aquí estamos tratando de descargar esto, ¿ok? Bueno, StreamFX Alpha 2. Eso quiere decir que a partir de lo que vamos a ver hoy puede mejorar este plugin muchísimo más. Así que si tienes alguna duda, alguna sugerencia para próximos videos en el tema de pues este plugin, me lo puedes dejar en los comentarios, ¿ok? Aquí hay un montón de versiones, vemos la mayoría para Ubuntu y llegamos a las versiones de Windows. En este caso, nosotros vamos a irnos a no al exe, sino al que dice .zip. Muy importante, porque en el instalador a veces suele suceder que no instala bien, valga la redundancia, los archivos que necesitamos. Es mejor descargarlo en .zip y ya irnos a la carpeta de descargas como tal. Ok, vamos a irnos a descargas y aquí, bueno, me lo he descargado yo dos veces. Estará puesto como este archivo RAR, clic derecho, extraer en la carpeta y nos sacará pues el StreamFX, que son estas dos carpetitas. Nosotros vamos a copiar esto y vamos a dirigirnos al disco local C, vamos a dirigirnos a archivos de programa y buscaremos la carpeta de OBS Studio. Ok, por lo general siempre está en disco local C, archivos de programa, no archivos de programa por 86. Así que simplemente eso, entramos a la carpeta y en la raíz vamos a pegar esto y daremos en reemplazar. Bueno, en su caso, al no tenerlo, pues no les va a salir esto. Pero yo simplemente no le daré a nada porque ya lo tengo instalado. Así que basta con eso. Reiniciaremos nuestro OBS. Si ustedes quieren reiniciar el PC, también vendría bastante bien. Así que ya tendremos lista nuestra fuente, nuestro OBS para el tema de trabajar junto con lo que viene siendo este plugin. Ok, bueno, simplemente decirles que
En esta ocasión, bueno, voy a quitar el modo estudio porque puede haber confusiones. Voy a irme aquí a agregar. En agregar voy a crear una nueva escena. Voy a poner escena, escena tuto, para que ustedes más o menos sepan cómo funcionan todas las cosas. Y aquí voy a trabajar en lo que viene siendo, pues, la captura de todo esto. Me imagino que no estarán viendo la pantalla. Ahorita voy a capturarla simplemente. Esto, aquí están viendo el OBS ya sin mi cámara. Pero lo importante de todo esto es, por ejemplo, que yo voy a añadir mi dispositivo de cámara de video. Si yo añado el que ya está existente en otras escenas por aquí arriba, que es lo normal, que es lo natural, me va a salir configurada en pantalla completa como yo la tengo. Y por ejemplo, si yo cojo a mi cámara, le hago un recorte con la tecla Alt presionada así, o bueno, simplemente la dejo así, en mi cara súper fea por ahí, y me vuelvo a ir a una que tenía configurada anteriormente, como la de tutorial o como la de, no sé, la de principal y todas estas, sucede que esta fuente va a estar recortada como yo la dejé en la última escena. Es decir, si yo me fuese a una escena donde quisiera tener la cámara totalmente pues estándar con esta resolución, pues me parecería recortada como la acabo de hacer. Entonces, para eso sirve una de las opciones de este programa, que es nada más y nada menos que la fuente mirror o la fuente espejo. Por eso es que cuando yo me cambio una de estas, mi cámara sigue estando ahí, pero como ven, ya no tengo aquí mi dispositivo de captura, sino una escena de fuente mirror que se llama cam. Es por eso cuando yo cambié las escenas, estas de acá arriba se mantienen tal como las dejé, ¿no? Es por eso que pues no se cambian y cualquier recorte que yo haga en la cámara no se ve reflejado en las otras escenas. ¿Cómo se hace esto, Juan? Sencillamente quito mi cámara de aquí, voy aquí a agregar. Cuando ustedes instalen, obviamente, pues el plugin de StreamFX nos pondrá algunas opciones extra aquí, entre ellas la de fuente espejo o source mirror, que la tenemos aquí. Daremos ahí, como vemos ya tengo yo una aquí agregada. Bueno, voy a darle ahí, es igual, ustedes le dan crear nuevo, si no la tienen, darán aceptar. Y aquí tenemos la fuente que yo ya tenía agregada en las escenas de arriba, ¿no? Así que vamos a modificarla nada más. Una vez que nosotros agreguemos, a mí no me ha pedido seleccionar de dónde, pero daremos en propiedades y aquí nos va a pedir seleccionar una fuente que nosotros queramos duplicar. Algo que tengamos en una escena y que queramos duplicar para tenerla en otra, con diferentes dimensiones, girada, en perspectiva, blureada y demás, con este plugin o con algún otro. Así que en este caso, pues sería la cámara, por ejemplo, esta de aquí. Daremos en aceptar. Ahí nos dice si queremos permitir el paso de audio y demás. En este caso, solamente la cámara. Y, por ejemplo, yo a esta la voy a poner de fondo, por aquí. Así simplemente. Y bueno, ahora agrego sí mi cámara, la que es la fuente original, que es esta. La agrego, ven, boom, se pone arriba. Y lo que yo voy a hacer con esto es poner la cam, que es la fuente que yo dupliqué a partir de mi cámara. Ponerla de fondo, por ejemplo. Y a esta ya la podemos visible, tenemos dos cams. Y a la del fondo vamos a ponerle un efecto que también trae este plugin, que lo vimos en la intro del video. Ustedes lo han visto en muchísimos videos y streamings por internet. Es uno de los efectos bastante bonitos que podemos lograr. Lo mismo con las escenas, no solamente funciona con la cámara, porque de seguro me preguntarán esto. Cualquier fuente que se encuentre en una escena que ustedes hayan creado, captura de pantalla, una captura de juego, una captura de cámara, una captura de video, lo que sea, una captura de ventana, lo que sea, pueden duplicar sin necesidad de afectar a la fuente base como tal con esta opción de Source Mirror, ¿ok? Bueno, pues así se logra ese efecto. Ahora, otra de las cosas que yo personalmente he probado en el tema de filtros, este plugin nos agrega un montón de filtros también que nosotros pues podemos poner en lo que viene siendo esto. Voy a quitar de momento, voy a poner esto aquí de principal y... bueno, pues quitaré un poquito la cámara para que ustedes puedan ver cómo es la situación. Vamos a irnos aquí a donde dice dispositivo de captura, filtros. Y aquí otra de las cosas, ya lo digo, que utilizo más son los filtros de efecto. Aquí agrega un montón el StreamFX. Y el que yo les recomiendo probar es el de 3D junto con el de Blur. Aquí está el de Blur también, para los que digan, pues le dan a la fuente que quieren blurar. En este caso a la Source Mirror. Darán agregar Blur.
y bueno, lo que acabamos de ver a continuación. Pero vamos a ver nosotros ahorita la transformación 3D como tal. Agregamos este filtro, lo ponemos visible y como vemos nosotros ya podemos empezar a jugar con los valores de perspectiva y ortografía. Orthographic, no sé si eso significa en realidad. Pero bueno, son valores que nosotros debemos empezar a tocar en cuestión de rotaciones, en cuestión de escalas, de shears y demás. Por ejemplo, aquí yo puedo girar, poner en perspectiva. Por ejemplo, quiero poner mi chat, capturo ventana y lo pongo en esta perspectiva. Lo puedo poner por ahí y el chat salir así virado. Son efectos que dan una, no sé, como que una apariencia súper más profesional, más personalizada y demás. Y con el tema de la fuente espejo, nosotros podemos dominar escenarios de diferentes escenas donde una mi cámara salga girada, en la otra salga recortada, en la otra salga de otro lado. En fin, podemos nosotros, la verdad, tener muchas, pero muchas posibilidades duplicando fuentes sin alterarlas en determinada escena. Espero que este video haya sido, pues, obviamente de su gusto, les haya gustado. Mira, aquí ya modifiqué el original y le quitamos el filtro nada más y vuelve a la normalidad. Ojo con eso. Pero bueno, espero que este video sinceramente les haya servido. Voy a traer más plugins que me han pedido, unos de audio que he utilizado. Vengo utilizando un montón de plugins, solo que no me he animado a hacerles el video específico para que vean cómo se utiliza. Pero si ustedes lo quieren, puedo traer más. También estoy checando siempre las páginas para ver si hay nuevas cositas que podamos meterle a nuestro streaming, que podría estar bastante bien. Así que gente, espero que este video sea muy apoyado. No sé si podremos llegar a los 300 likes. Yo sé que este video agarra más de 1500 visitas, pero vamos a ver si podemos hacer lo que pase los 300 o los 400 likes. Se los agradecería un montón. Un abrazo como siempre, gente. Yo soy Juanchibox. Hasta la próxima. Chao.